somos del concello de Cangas del Narcea. El lugar que vamos a visitar es Cibuchu, una tierra marcada por la minería, la ganadería, la industria, la madera y muchos más secretos que vamos a descubrir gracias a los de siempre, nuestros vecinos. Cibuchu es la capital de una parroquia del concello de Cangas del Narcea. Sitio alto, dedicado desde va siglos a la ganadería, y un de esos lugares donde la tierra, falando el acento de siempre, sabe innovar la felicidad de ser un día sí y otro también. Tradición y vanguardia. A muchos sorprenderá ellos que en una aldea asturiana haya un gran circuito de cars. Sonia. ¿Qué tal? Acerté, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buenas. El sitio no podía ser mejor, pacítame. Bueno, bienvenida a Cibuchu, ¿eh? Ahí tenemos eso de ahí enfrente, yo Cibuchu. Eso es Cibuchu, y ahora estamos en la pista, porque Cibuchu abarca Cibuchu, Soto de Cibuchu y San Esteban. Y ahora estamos en la pista para subir a San Esteban. O sea, hay otro pueblín allá arriba. Hay otro pueblín arriba, sí, sí. ¿Por concellos cómo estamos ahora bueno, mismo? Bueno, mira, vamos a ver. Hacia allá iríamos a la carretera del Coto y a Ibias. Allí sería, tenemos dos zonas. Una, el puerto del Conio, y, que es donde está la reserva de Muniellos. Y luego, en Ventanueva, también saldría la carretera a Degaña y a la meseta. Claro, allí para León. Decir, allí para León. De hecho, ¿y por aquí para Tres? Y por aquí sería para Tineo. O sea, digamos para allá. En lo que y el mapa de Cangas, estaríamos entonces en la esquinina esta. Efectivamente, sí. Va tirando ya para el límite con Degaña. Para el límite con Degaña e Ibias. Y hacia allí sería Cangas de Narcea. Claro que Cangas, es un bocado grande, ¿eh? Hombre, el mapa de Asturias. Claro. Es el concejo más grande. El cogollín del pueblo, Jessy, cuéntame un poquito. Mira, ¿qué es? ¿Por barrios? Por barrios. Vamos a ver. Allí que está Casa Antonio, el bar tienda Casa Antonio. Y otro bar que ya no está, que antes era Correos, la oficina de Correos del pueblo, que era Casa Quintín. Toda esa zona se llama la Puerta del Sol. O sea, bueno, qué guapo. ¿Y dais las campanas allí también? Sí. Además tenemos campanas centenarias. Bien. O sea, que no hay problema. Más a la izquierda, según miramos, que estaría mi casa y otras cuatro ahí que hacen esquinas, se llama La Esquina. La esquina, o sea, tú vives en la esquina. Yo vivo en la esquina. Está la zona de la iglesia, luego estaría la zona del Cristo de Puchanca, que es donde estaría el cementerio, que hay una capilla. Y luego allí la Arrabalde también. Ese cogollo sí, de casas de paya. Eso es. Allí lo que hay, había una fuente que era donde iba la gente a por agua. Hay algo que, vamos, no hace falta ni señalarlo, porque casi lo comemos. Una pista de cars. Sí, hay una pista de cars. Piquiñina. Bueno, no está mal. No está nada mal. Es sí. Un referente además en Asturias sí, entero, ¿no? Sí, bueno, los dueños del karting, pues es una familia muy emprendedora de aquí, que son constructores, y bueno, su hijo, que tristemente falleció en un accidente, pues era piloto de Fórmula 3, y la verdad que era una de las grandes promesas del automovilismo español. Y bueno, también yo creo que por esto pues impulsaron el karting y bueno, pues ahora sirve de ocio para todo el concejo y mucha gente de Asturias que viene los fines de semana. ¿Cuántos vecinos sois aquí? Bueno, pues actualmente debe rondar los 70, 80 vecinos que se vive a diario. ¿Tú vives aquí de seguido? No, yo vivo en Bruselas. ¿Qué vienes a pasar los fines de semana? No, alguno que otro, cuando pueda, sí. Bueno, sobre todo vengo en Navidad, en verano y en Semana Santa. En vacaciones. Pero es verdad que siempre que tengo unos días vengo. Pues echaremos a andar, ahí venga. Voy de la tu mano. Cuando quieras. Porque ¿cuánto hace que marchaste para Bélgica? Para Bélgica 5 años. 5 años, o sea que te los conoces a todos bien. Va, más o menos. Si no, nos ayudas, claro. Seguro. ¿Por aquí para Bélgica entonces? Venga, por aquí vas. Vamos.
¿Aquí hay fiesta? Uy, ¿dónde me trajiste? Bueno, te traje a la Casa La Ponte. ¿La Casa La Ponte? ¿Tú y es de Casa La Ponte? Yo nací en Casa La Ponte. ¿Que levanten la mano los de Casa La Ponte? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces aquí están les casales. Sí. ¿Eh? Los guapes, ¿eh? Los dueños de la casa, ¿quién son entonces? ¿Quién viven aquí? Las mujeres, son las mujeres siempre. ¿Eh? El pidio, un besín. ¿Y la mujer? Sí, yo. ¿Qué y es tú? Sí. Y sois los que estáis aquí de seguido, entonces, ¿tú dónde estás? Yo en Madrid. ¿En Madrid? A ver, echaronme para allá. Echasteis luz. Bien contento, el primer año yo venía con corbata y coche y la vida. Y yo aquí no tenía ni bicicleta. No tiene ahí 40 y tantos años. Tú trabajas entonces en la agraria, la casa, sí. Y tú con él también. Sí, claro. Y tú marchaste para Madrid. A ver. ¿De qué años? En el año 67. ¿Fuiste feliz en Madrid entonces? Bueno, pues en Madrid yo primero hice de sereno. ¿Meca? No, en este cambio seremos todos sereno. Casi todos, de verdad. Sí. Tuve dos años nomás, ¿eh? Y luego tuve trabajando en una discoteca puticlub. ¿Pero qué trabajo hacías ahí en la discoteca? Pues estaba de aparcacoches y de portero. ¿Y después cambiaste? Y después ya me independicé y monté un garaje de coches. O sea, el coche gustote. Sí, bueno, ya los últimos 35 años estuve con el negocio de coches. ¿Ibas a Belu cuando trabajaba en la discoteca? Sí, no, cuando trabajaba en la discoteca. ¿Viste allí? Sí, sí. No me va. Pero a ligar no. A ligar yo, si no sabía ni hablar. Y adelante no lo digas. Claro, claro, y es que aquí está como ahora... Antes que hiciera lo que quisiera. Luego, después... Ya, claro. No sé si te contaron que... Aquí quedaba uno. Y si éramos cinco o siete los que fuéramos, los demás... Tenían que... Volar. Claro, estaba el que quedaba por la casa. El Meirazo, claro. Y después... Y a este dejamos al último, que era el más listo. Bueno, al mejor de ese. Pero el Meirazo no y el mayor. ¿No tiene que ser el mayor? Sí. No. Bueno, generalmente sí, por eso lo llaman el mayorazgo. Claro. Me pertenecía a mí, hombre. Lo que pasa es que me dijeron que era algo golf y que tenía que marchar. No tenía algo golf, porque tuvieron una temporada aquí, eso lo dijo, en la mina. No tenía una nuera. En la calle, y era un golfante de la vida. Ya. Yo era formal. Bueno, está bien que lo diga yo, pero no vosotros, no. No te acordaste de decirlo. Pero bueno, a ver, ahora cuando viene, él marcha con huevinos de casa, con vinín de casa. Todo lo que pillo. Todo lo que pillo. Me meto a la huerta, me meto a coger patatas. Ella no dice nada, ¿eh? ¿Cómo vos conocisteis? Somos de aquí, bueno, bien, todavía nos cruzamos. No, pero bueno. Pues ya, eso ya es muy guapo. Es que de aquella, en parte, estaba mejor la diversión de la juventud que ahora. Porque ahora entonces había por todos estos pueblos, en el Cibuyu, todos los fines de semana había baile. Bueno, claro. Había mucha... Era la central de toda la zona esta. Y había hasta dos sitios de baile. Casi nada. Para bailar por los domingos. Entonces vinieron de todos los pueblos. También había mucha juventud, que ahora no había hay. Mucha juventud. Ahora todos los que... Pero haya mucho o poco, ahora van todos para acá. Pero ahora todos para cangas, en fin. Todos ir para cangas. Claro, pero no, muere de pena. Claro, claro, ya no vienen aquí tanto al baile. Aquí no hay ambiente ninguno, casi ninguno. ¿Dónde os casasteis? Aquí en la capilla esa que hay a la salida de Cibuyu. El Pidio, cuéntale lo de la inseminación aquella. Ah, a ver, estamos hablando de boda y pasamos ya... ¿Cómo y esto? Hay es algún que, capítulo que me salté. Es que habíamos quedado en ir a las 3 en la capilla. A las 3 de la tarde. Para casarte. Para casarme. Y bueno, a las 3 estaba yo poniéndome la corbata, la camisa, todo el rollo. Y llega un señor de un pueblo ahí bastante lejos, con una vaca aquí a inseminar, ¿cómo dices tú? Bueno, aquí no hicimos el seminario, la inseminación es lo artificial, lo del veterinario. Era toro, toro natural que teníamos. Y llega ese señor ahí, bueno, ¿qué va? No podemos. Tuvo que quitar la corbata. Pero el hombre insistió, ¿y a dónde voy ahora con la vaca y tal y cual? Tienes que, a por ver, favor, hombre, y tal y cual. Que yo me entere, estaba para casarse y tuvo que echar una vaca al toro. Tuve que quitarle la corbata otra vez, la camisa, todo, porque ya me dirás. Y tú contenta. No, ella estaba esperando. No por había eso. Móviles, ni había nada de eso, ella pensó que ya no iba. Estoy muy guapo. ¿Tenéis todos esos viñedos? ¿Vosotros también tenéis? Sí, hombre, antes había viñedo, todo eso era viñedo. Y ahora está abandonado. Sí, todo eso, la ladera hasta arriba, se ven cabañas pequeñinas. Sí, porque sí, eran sí. Viñas. ¿Pero tenéis vosotros para hacer no, vino? No, ahora no. Tuvimos viña siempre, pero ahora hace unos años que la arrancamos. Mira, la viña que tenemos ahora es cachín. ¿Y esto da para vino?
lo planté para probar. Para mezclar con la uva que compra. Para probar. Y esto y el vino que... Este y el vino. Y tenéis blanco y tinto. ¿Cuál me vas a dar a probar? ¿Hicisteis la rosca vosotros? Sí, sí. Pero hay quien... Esta hiciste la tú. ¡Oh, qué buena! Yo. Oye, qué bien, muy bien. Este nenu, mira, sale. Fíjome de él entonces, a la primera. ¡Qué rico! Yo voy a coger un poco rosca. Además, ¿qué pones? Esto que lleva como merengue glaseado. Este, clara de huevo con azúcar. ¡Qué rico! Coño, antes que me... Pero una cosa, el tinto y el que va al cacho, el blanco no. No, el blanco no. Porque... El tinto es de cacho. Mira cómo pasa el Narcea por aquí. Qué mira cosa cómo más guapa. Estoy de cuento total. Hombre. La mira. Huertina, madre. Mira cómo riega toda la vega. Y esta parte, estamos al otro lado de la carretera. ¿Esto sí. Ye Soto o ye...? No, eso sigo yo. Sigo yo, pero estamos muy cerca de Soto. Mira, ese horrio de allí es de la Casa del Puente. Y ya es Soto. Es decir... Claro. Una vez que se cruza el puente... El río y el que marca el límite. El río marca el límite. Pero claro, sigue siendo la parroquia sí, vuestra. Sí. ¿Y aquí quién vive? Bueno, aquí viven los de la Casa Tamayales. Y los de la Casa Tamayales, que es esta casa de ahí... Esta blanca. Esta casa, que ya es más nueva, tienen este molino, que vamos a ver ahora. ¡Qué guapo! Y toda esta vega, que es donde pasa el agua, por debajo del molino, y por eso la ves tan... tan fértil, porque si todo es verde ya, lo que está aquí ya es espectacular. Claro. Qué guapo, por Dios. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cuánto tardas? Los molineros. ¿Tardé Maribel? Mucho? ¿Mucho? ¿Maribel? José. Me mola, me mola, dólares, me mola, que saque si me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante sí. Claro. Ya te habéis esperando, sí. Pero yo que claro, para aquí, para allí, madre mía, ya llevamos aquí increíble. Un rato. Sí. Pero ¿cuánto tiempo tiene este molín? Muchísimos años, yo creo, no sé, como 300 o... 300 ¿qué? Años. Bueno, qué cosa más guapa. ¿El molinero quién ye? ¿De quién ye de la casa? José. ¿Tú ye es el de la casa? Sí, soy ¿y yo. El, ¿y quién era el molinero? Mi padre. ¿Tu padre? ¿Cuánto sí. tiempo tuvo de molinero? Toda la vida, hasta que se jubiló. ¿Desde neno? Desde... No sé, 20 años o por ahí. Madre mía, con 20 añinos, ¿eh? Claro, esto era un lugar total de encuentro y de aquí sabíase todo, porque ¿de qué sitio se venía a moler aquí? Bueno, de toda la zona por aquí, de parte entero. Del concejo e incluso de otros concejos, de Allande, de Ibias. Villayón también vino. ¿Y tú dónde yes? Yo, de las Barzaniellas. De las Barzaniellas, sí, qué guapo. De la parte del Inés. Una zona de viñedos. Conocémoslo. Sí. ¿Eh? Bicharín de Chumes, conocémoslo bien. Ya. Bien. Un poco más abajo. Un poquitín sí. más abajo. Y claro, viniste para acá, conocisteis vos, ¿cómo fue lo vuestro? Sí, bueno, nos conocimos en las fiestas o en Cangas, bueno, de fiesta, como las ahora. Fiestas. Las fiestas dan para mucho. Sí, sí. No sí. Se puede... ¿Y cuánto tiempo lleves aquí entonces? Yo llevo 34 años. 34 añinos que... Sí. Y bueno, esto tenéis lo guapísimo. ¿Tu padre falta desde hace mucho? Hace 4 años. Hace muy poco, entonces, sí. Claro. Y aquí estáis conservando todo el trabajo de... Intentamos. Mantener esto tiene que ser mucho trabajo, José. Da trabajo, da. Sobre todo por el agua, más que... Porque aquí, claro, ¿qué hiciste? ¿Desviasteis un cacho el río? Sí, hay un lanzado y luego hay que echarlo por la presa, al pozo, y bueno, da trabajo conservarlo. Y esto, si queréis, podéis ponerlo a funcionar. Sí, o sea, sí, está perfecto, funciona, está... funciona bien, sí. Sí, además lo vas a poner tú, ¿eh? Yo voy a ponerlo. Yo creo que sí. A ver, ¿cuántos toca? Años tiene el molín? Pues no lo sabemos, pero igual tiene 300 o... Son creemos... 300 años para que la rubia de Turo lo fastidie, ¿eh? No sé yo bueno. Si tú es muy lanzada. ¿Qué tengo que hacer? Venga, hay que poner la bata lo primero porque si no... Es como tiene el remo. Y él no pone bata. Sí. No, él no, no, tiene... No. Ah, bien. Pues a lo mejor quédate mejor a ti la bata. No, no, vale. Póngate, póngate.
¿Y ahí qué tenéis? Aquí es trigo del país, ¿eh? ¿Trigo de aquí? Sí. Ahí aunque también. Ahora ya hay poco, pero... Pero todavía queda. Todavía queda. ¿Y este de dónde es viene? Es de muy buena calidad. ¿Dónde está el furaco? Aquí. ¿Y cuánto podéis...? A ver, ¿ahora cuánto vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Para hacer un bollín? Un amasado. Un amasadín. Sí. Vale, a trabajar. ¡Ay, madre! ¿Esto cuántos kilos son? 10. 12 o por ahí. Pesen, ¿eh? Mira. Y a ver, ¿qué hago con él? Que yo voy pa... Señalas para allá, sí, yo tiro, sí, para acá, pero... Ahora te ayudo yo un poco, ¿vale? Vale. Vale, venga. Y para arriba, ¿no? Arriba. ¿Y ya está así? Sí. Esa. Ahí. ¿Y ahora qué hay que hacer? Tirar de la palanca para arriba. ¿De qué porque... palanca? Ah, de esa. ¿Esta de aquí? Es... Tira ahora fuerte para arriba. Pero esto está muy duro. Ah, tira. A ver, espera, ¿eh? ¿Y cuánto? Ahí, ya vale. Mira. Y ahora hay que ir graduando aquí. La según... peñera va a velocidad. Lo que necesites, casi se sabe por el ruido. ¿Y esto cómo ye? O sea, va, cae todo ahí y va haciendo como una criba del salvado para atrás. Sí, cae la harina según va saliendo y el salvado va pasando hacia... O sea, este. Primero va así, luego queda así y después el que va para... Lo va clasificando, digamos. ¡Qué guapo! Pues nada, parece que seguimos y venimos luego a por la farina. Venga, vamos a darle un poco de... Déjame, ¿puedo tocarla o sí, estropeas? Sí, coge lo que quieras, ¿no? Que va. Mira. Buah, qué pasada. Pues nada, devuelvo aquí el testigo. Vale. Pero voy a venir por farina, ¿eh? Sí. No penséis que no. Yo creo que sí, que debe de llevar. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, vale. Guapa. Gracias a ti por venir. Hay que volver. Hola. Venga, hasta luego. Vengo del Campus Santana. Vengo del Campus Santana. Ya perdí una giga verde. Ya perdí una giga verde. Halo un Campus Santana. Aunque la giga se quede. Hay que danciar que hermos. Ella de los marineros. Santana la miuma. Hoy ya el masudí. Y Santana la manastra. Hoy ya no es xuxareu. La hora del vermú, entonces. La hora del vermú en muy casa buenas, Antonio. Bueno, un besín. ¿Y a quién tenemos ahí? A Matilde. A Matilde. Memura, memura, dora de memura, que saque si me quisiera el infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí con este chigre? Bueno, pues este chigre lleva más de 100 años abierto. Uf. Un señor que vino de Madrid y empezó a comprar todo esto, trajo a mis abuelos de herederos. ¿Tu abuela dónde era? Eran de Guayo, un pueblo que está en Muñellos, en la zona de Muñellos. ¿Y eran sobrinos de...? Era sobrina de Antonio, que fue el que fundó esto. Mamina mía. ¿Y tu padre y tu madre también se hicieron cargo? Sí, fueron herencia de padres e hijos, fue pasando de padres e hijos. ¿Y ahora vosotros tenéis relevo? Y ahora también nosotros, y tenemos el relevo nuestro, está fuera. Se buscaron la vida fuera, porque aquí abrimos a las 7 de la mañana. Y cerramos, pues, lo mínimo a las 12 de la noche. De ahí para arriba, no. ¿Alguna partidina cae entonces de noche, no? Sí, hay ¿y días. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Turnos entre vosotros? Porque si no... Bueno, sí, yo abro. ¿Tú abres y yo el cierre? Yo abro a las 7 y el cierre. Bueno, ¿cuándo os medís? Bueno, pues medio un poco, ¿no? No, ni comer. Porque aquí no se cierra ni para comer. Ni para comer, coméis caro, chigre. Menos mal que tenemos días de semana que... Las partidas las tenemos el miércoles y el viernes, todos los otros días. Pues, ah, o sea, tenéis que poner regular un poco, ¿no? Las partidas llegamos a un acuerdo a miércoles y viernes, porque si no me tendrían todos los días en una partida hasta las 3 de la mañana o la hora. Hubo que poner orden. Y es el único sitio donde tiene para echar la partida y donde se van reuniendo todos. Claro. Entonces, la forma de que haya 4 partidas o algo así para que merezca la pena estar aquí. Yo estoy imaginándome este chigre en tiempos, en esa época, claro, hablas de. Él murió cuando la guerra, sí, el fundador. Claro. ¿La de fame que quitarías de chirre? Sí, la verdad es que había unos libros muy gordos ahí con cuentas
En general se fueron liquidando, pero va, sigue quedando alguna por ahí. Alguna que ya, claro, porque lo de apuntar y fiar sería... Claro, claro. ¿Eso qué lle? Matilde, ¿qué lle? Este es el libro donde contaba muchas cosas de aquí, ¿eh? Este es el tío Antonio, este que hizo la casa, el fundador de la casa. Qué elegante, ¿eh? Él vino de Madrid por la mañana, llevaba agua para las casas, era aguador, y por la noche sereno, no hacía más que trabajar el hombre. Claro, en Madrid. Se casó, tuvo mismo, problemas con la mujer y marchó para aquí. Y volvió para casa. ¿Y esta era? Era mi madre. ¿Tu madre y tu padre? Sí. Y de esto saber, uy, aquí suena alguna cara, ¿eh? De los que veo aquí, ¿eh? Había uno ahí, claro, el que está fuera, se escapó. Pero bueno, más o menos estamos los que estamos aquí, ¿eh? La misma posición. Sí, sí. Qué guapo. Ahora tengo yo que atacar. Y este y otro, ¿no? Otro de aquí. ¿Puedo pasar por ahí? Sí, sí. A ver si así piensan que soy la chigrera y ven conmigo. ¿Eh? Porque si no, veo vos un poquitín, ¿eh? ¿Qué va a ser? Un vino para Ramón. ¿Cómo haces de camarera? Uy, una cocina. ¿Qué venís todos los días? Bueno, casi. Más o menos, La hora del vermú ya es sagrada. No, de dormir sí, aquí dormir sí, ¿no? De dormir no, del vermú. Bajamos. La hora del mediodía, tomar el... A echar la partidina, claro, que si tú tomes vino, ¿por qué va a ser la hora del vermut? Tienes toda la razón del mundo. Nada, estos pinchinos también son de la casa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puedo cogerte un cacho chorizo? Sí, este es tuyo. Tengo que... Vaya buen sitio, Juan, muy bien. Muy bien, muy bien. De momento no tengo queja. El abuelo este que está en la fotografía, el abuelo del padre de Juan también. Ah, pues eso. La abuela de Juan nació en esta casa, además de mi padre. Somos de la misma familia. Qué bueno. Además, mira, claro, rusos dos guayos claros todos. Qué bueno. Un poquitín de pan. Bueno, como todo el mundo. Sonia, estamos en San Salvador de Cibullo. Es una iglesia antiquísima. Estamos hablando del siglo X. Hay diferentes restauraciones que se hicieron de la iglesia, pero vamos, se conserva la parte del altar se conserva tal y como se construyó originalmente. ¿Y aquí culto todas las semanas? Sí, aquí hay una misa los domingos normalmente. Hay una historia que me contaba mi padre, que quería mucho a un cura que se llamaba Don Manuel, y el día de la iglesia el cura era muy mayor. Y para que pudiera ir en procesión, metieron al Cristo encima de un tractor y al cura dentro. Y hicieron toda la peregrinación a la capilla del Cristo. Hombre, no va a perderse, o sea, aquí el cura con lo que queremos. Sí. Sonia, estamos en San Salvador de Cibullo. Y para que nos expliquen esta iglesia, tenemos aquí a nuestro párroco, Juanjo. ¿Qué tal? Juanjo. A ver, Juanjo, ¿cuánto tenemos de cura aquí? 2 metros. 2 metros. Sí. O sea, tienes vía directa, ¿no? Casi. Porque tú no eres bajo tampoco. Sí, pero no llego, es un poco más indirecta. Claro, madre mía. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas aquí? Pues aquí llevo sobre 8 meses. ¿8 meses? ¿Y va a ser dónde te vas a quedar o cómo va? ¿Te gusta la...? Pero sería estupendo, ¿no? No, sí, sí, está muy bien. Pero eres muy, muy mozo. Bueno... ¿Cuántos años tienes? Yo, 25. 25, con lo cual acabas de casi casi ordenarte. Sí, sí, en junio del año pasado, sí, sí. Claro, el primer destino Cibullo, bien, y menudo, y claro, estás en una auténtica maravilla. Sí, sí, una iglesia con mucha solera y con mucha historia. El primer testimonio escrito que encontramos de la iglesia es del 921. Cibullo tiene Otas. Otas, Arbolente. Arbolente. Tenemos Soto. Soto de Cibullo, San Esteban. Fogar.
¿Cómo se llama esta que está un poco más allá? Vega de Castro. Vega de Castro, efectivamente. Y ya. Bueno, unas cuantas, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Hay sí. varias localidades, varios sitios que dependen de esta parroquia, con lo cual la iglesia tienes la llena. Bueno, sí. ¿Eh? Sí, sí, no, está bien, está muy bien. Los sí, domingos sí. esto... Está muy bien, sí, claro, sí, porque es importantísimo, también es sí. lugar de encuentro... Efectivamente, sí, sí, se hace pueblo, se hace familia, se hace comunidad. Claro. Y sí, sí, sí. No, bueno, bien. Pues deseamos de toda la suerte del mundo. Eso es. Bienvenido a Cibullo. Muchas gracias. ¿Sabes que hay un plazo importante? Sí. Y con los vecinos, encantado. ¿Vives aquí, en Cibullo? No, 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 vivo en Cangas. En Cangas, sí, sí, y vas sí, sí. Y vienes. Sí, 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 sí. Bueno, dentro de nada ya lo tenéis aquí. Yo creo que sí. Entró muy bien en el pueblo, ¿eh? Yo claro. Por lo que me cuentan. Estabas ahí tanteando, claro, llevas 8 meses nada más. Sí, no te dio nada, tiempo nada. A... Sí, sí, sí. Oye, muchísimas gracias, Juanjo. Nada, a vosotros. Un placer y bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¡Ay, madre, qué bien alimentado estás! Muchas gracias. Hasta luego. Hasta voy a presentarte a la Casa Pea. Aquí tenemos a Ángel. Ángel, que ya ves más guapo, cómo está. Claro. Más guapo, hola, más Ángel. Guapo. No te levantes, que me agacho yo. Polifacético donde los haya. Pero entonces te mide cuántos años tenía, pero sábelo. ¿Cuántos años tienes? Hago 94. Calla, oh, mira para allá. 94 años. Y así de guaputas. Muchas cosas, pero algo juerguista también fuiste. ¿Mucha gente bailó contigo? Ah, no, poco, porque yo tocaba el acordeón. Ay, ¿ves cómo salió? Tú tocabas... Divertíos a nosotros. Claro. ¿Y cuánto tiempo fuiste acordeonista? ¿Cuántos años? Lo fui, yo qué sé, 10, lo cansé y me ya... ¿La mujer no frenaría algo eso también? ¿No diría ella, menos tecla oh, tú fuera? No, de que ella yo no la conocía. Ah, claro, ¿ves? Fue conocer la mujer y acabó ese acordeo. Yo andaba tocando de un pueblo en otro, había baile por los pueblos, porque la juventud estaba para mil. Claro. Porque de aquella estaban hasta 7 años. Caray. Había... Mozas había. Mozas a montones. Además, claro, había mucha gente. ¿Tú también fuiste practicante? Ah, sí, oh. O sea, la tu mujer. Oh. Que toque el acordeón lo que quiera. Vale, hiciste la tu mujer, tuviste que dejar el acordeón. Aparcado, porque ya no le gustaba que anduvieras de lado a lado. Pero luego pusiste a poner inyecciones. No sé qué papel. Ah, no, pero eso. No, inyecciones, era. Se necesitaba. Sí, claro, y haciendo así para. Alguno que estaba enfermo. Solo paisanos. Había una señora ahí, ¿no? Una señora ahí en un pueblo que diera luz. Y la subieron el médico aquí de Cangas, lo llamando Rafael, y tenía derrame. Y entonces dijeron, pues Ángel de Pena. Y una luz de petróleo y a la vena. Yo, a la vena, señor. Yo, a la pero... vena pusiste yo una inyección. Hombre, y entonces parías, resulta sino... que... ya no sé si fuera la mía, sino pero el caso que... Ella muy bien. Ella salió para adelante y el neno también. Bueno, anda. ¿Pero tú dónde estudiaste todo esto? Tuve un tío que era... ¿Compostor? ¿Curioso? No, no, no. Era ¿ves? De ciencias. Era catedrático. Ah, cuidado. Entonces tú ya estudiaste. A ver, espera a ver. Un tío que tenías catedrático, fuiste a Madrid a conocerlo. Cuando eso tenía 15. Pero claro, estoy pensando yo, el nenín que tú eres. Llegues a Madrid, descubres el mundo de tu tío y claro, todo te llama la atención. Acabes tocando el acordeón, poniendo inyecciones sin luz y lo que te echen. No me va, a buena parte, ¿no? Ángel, ¿y no fuiste capador también, Ángel? Esto...
Toma, cualquier historia. Bueno, pero todo para mí era fácil, era fácil. Bueno, lo de, yo no quiero decir nada, pero lo de capar no me parece que sea fácil. Pues... Muy rápido. Pues voy a contaros una historia que vais arriba. Había una allí, en Soto, que capaba hilos. Y entonces tenía unos ya, y eran grandes, ya dije yo, no, Gloria, yo no, yo te los capo. Porque le he malo. Que estos ya son chavariles. Ya no. Pero había uno ahí que... Había uno... Pues no quieren pagar, apáñate, ¿no? Y pudo caparlos ella. Al final no, no los capó. No, porque eran... Eran caros. Eran grandes ya. Muy bueno. Porque son, cuando son pequeños... Pues es más fácil, porque están mamando y ya curan sin... Pero son grandes, ya tienes que andar apostando, ya es ya delicado, ya es... Claro, ya la inyección de calcio en un valpatón. Sí. No, 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 decía, no, no me ponemos nada que decía. Te lo he visto yo, te lo he visto yo hacerlo. Curaba, mamina. Curaba, un momento. Mamina mía. Pues nada, mucho aprendí en este ratiquín. Ah, si te pasa cualquier cosa, tú le preguntas a... No, no, sí, bueno, tantito... Sí. Bueno, tú te cuidado. ¡Dasme un beso! ¡Dasme un beso! ¿Eh? Que si me das un beso... Un beso, un beso. Sí, pero... ¿Cómo se prepara? Va a ser de los que rechinan y todo, ¿eh? ¿Ves? ¿Cómo sabía yo? Que era de los que hacían ruido. Me tienen pedido muchos un beso. ¿Ves? Venga. ¡Marchamos! ¡Ale! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, Sonia, ¿sabes dónde estamos? No. En mi casa. Ah, ¿estos son los tus dominios? Estos son mis dominios. ¿Y a quién vamos a encontrar aquí? Bueno, pues aquí vamos a ver quién hay. Pero en principio debería estar mis padres, debería estar mi mujer, debería estar mi hija. Bueno, vamos bueno. A ver. ¡Hola! Aquí mis padres. Bueno, qué guapos. Bueno, de familia. Hombre, bueno, voy a empezar por los... Mira, empiezo aquí por los mayores. Hola, Sonia. Encantada. Qué alegría verte por aquí. Bueno, Sonia, sí. Hola. Ya veo yo que sois buen mozos todos, sí. ¿Eh? Me mola, me mola, Dora, me mola, que sabías si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Mujer, Marta. ¿Qué tal, Marta? Y la princesa. Lea. Hola, Lea. Hola. Este columpio hizo el igualito. ¿Quién lo hizo? Este ya de casa, ¿eh? ¿Eh? Que marcha el neno y robé luto la mañana. Perdonaréismelo. Sí. La madre no. Estuve bastante ocupada preparándole la ropa. O sea, ay, que... claro, que marchas con toda la ropa curiosina ya. Bueno, lo que son es madres, cántalo todo. Y el maletero va lleno, que no cabe un chorizo. Claro, tienes reserves para todo el año, ¿eh, Marta? Tenéis ahí. Hasta verano, por lo menos. ¿Y trabajasteis en...? En la madera, sí. Sí, sí. Teníamos un aserradero y tenemos... ¡Papá! Mira, toda esta madera es nuestra. ¿Del aserradero? Sí, del aserradero. Y ahora lo alquilamos porque ya me jubilé y entonces lo alquilamos y ahora pues tengo aquí la madera. ¿Ya se trabajó bastante? Sí, sí, bueno, ¿verdad? Ya está bien. Ya con 73 que voy a hacer ya... Ya está bien trabajado. Ya tuve. Y una empresa familiar y lo que... Sí, vamos. Es dura. Es durilla. Es en el trabajo y en la casa. Claro. Continuamente. Claro, claro, claro. ¿Y cuando el neno dijo que marchaba, qué? Bueno, pues él ya empezó ya a ir a Oviedo y bueno, ya empezó a meterse por allí y después ya no estaba contento con Oviedo, ¿sabes? Y entonces lleva marchando desde pequeño, entonces sí, tú ya fuiste preparando. Sí, sí. Pero sí marcha, pero luego vuelve cada poco por... Sí, sí. ¿Eh? No, bueno, no, a ver, y a traernos muchas cosas. A ver. Pero a que marcha con los tapers llenos. Sí. Bueno, sí, hombre, porque son cosas típicas de aquí. Pero no, suelen traer muchas cosas también. Y me traen unos bombones. Hombre, claro. Cambio bombón por chorizo. Claro. Marta, ¿tú eres asturiana? También. ¿Ven para acá? Aquí, sí.
¿De aquí también? De Limes. Meca, pero bueno, ¿y dónde os conocisteis? ¿Aquí o allí? En Madrid, No, aquí y después nos reencontramos en Madrid. O sea, que dais la vuelta al mundo y terminas cortejando como tu padre con la del pueblo de al lado. Tampoco. Yo tampoco soy de más lejos. De un poquitín más lejos. O sea, que él tuvo lo más fácil todavía. ¿De dónde eres? Sí. Yo soy de Castilla-La Mancha. ¡Anda! La provincia de Ciudad Real. ¿Y viniste para aquí cuándo? Sí, cuando el boom de las minas, mi padre vino a trabajar aquí. Mira, convertiste la en asturiana. Sí. ¿Eh? ¿Y cuándo marcháis entonces? Pues nos vamos ya. ¿Ya? Ya estamos, vamos a terminar de meter las maletas en el coche y nada, somos emigrantes. Ay, para adelante y para atrás. ¿Hacéis cibullo y la siguiente parada? Hacemos cibullo, vamos a dormir en Burdeos. En Burdeos, bueno, cada dos horas hay que parar y esas cosas que son tal y hacer noche en Burdeos. Mira tú, tomar vinín de Cangas por la mañana y Burdeos por la tarde, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Pero solo a ti te toca, ¿no? Podéis probarlo ahora. Ah, que tenéis... ¡Mira! Aquí, claro, y es tan grande que yo no lo veía. Échales un poquitín de vino. Sí, claro. Venga, pues nada, tomo esto y tiro. ¿Dónde tengo que ir una vez que me dejaste sola? Pues mira, ahora te van a cuidar muy bien, tú tranquila. Ahora tienes que ir al hotel hotel rural. Y allí Jesús te va a guiar el resto de... Pregunta por Jesús. Preguntas por Jesús. Vale. Le pongo recomendada. Lo vas a tener por mucha elegancia y con bigote. Aquí tengo que tener yo... Hola, Sonia. A Jesús. ¿Qué tal? Vengo recomendada. No me digas. Echáronme de un sitio y mandáronme para otro. Pues aquí hay buen sitio para hospedarte. Porque claro, aquí puedo quedarme. O sea, si quiero ser de este pueblo, puedo quedarme en este sitio. Hombre, sin problema ninguno. Estupendo. Muy bien. ¿Y el único sitio de alojamiento que hay en pueblo? No, tenemos aquí otros apartamentos aquí a la parte de abajo. Estupendo. ¿Y hay sitio para todos? Para todos. Aquí nos llevamos todos muy bien. Y además en fiestas creo que esto llénase. Hombre. Desde el Cristo son gordes. Hombre, el primer fin de semana de agosto. Ay, eso hay que apuntarlo para venir. Hay que apuntarlo para venir. Tú ya es de aquí, de este pueblo. Eso es, sí. ¿Y casaste de aquí? Sí. ¿Con una de aquí? No. ¿De mi dónde? Mi mujer ya de fuera. Llega para encima. ¡Meca! ¡Meca! Sí. Darame tiempo a conocerla, ¿eh? Hombre, yo creo que sí. Bueno, pues yo echo a andar para donde me digas. ¿Vamos a dar una vuelta por ahí por el pueblo? Creo que me queda gente por conocer. Sí. ¿Y eso pues con un paré en toda la mañana? Un paré en toda la mañana. Bueno, pues vamos a dar una vuelta por ahí. Yo sígote. Vale, pues ven. ¿Y hacelos a tu mujer? No. Vale, entonces que yo sepa, no. Bueno, pues nada. Venga. ¿En qué parte estamos ahora? Estamos ahora aquí en lo que es el pico del pueblo. ¿En la parte más alta? La parte más alta. Madre vamos Dios, a ir a ver a Amante. ¿Aquí vive Amante? Aquí vive Amante. Bueno, aquí tiene su bodeguilla. Muy buenas. Hombre, mira, ¿qué nos compré? Pero mira lo que tienes aquí. Ya ves. Sonia, encantada. Pero bueno. ¿Y esto fais de tú todo? Sí, aquí... ¿Y esto qué lle? Esto es una parrilla que tenemos así para cuando nos juntamos los amigos y algunas comidas hacemos por ahí. ¿Pero tú qué lle, es parrillero? Sí, soy parrillero también, tengo afición por ello, sí. ¿Afición? O sea, esto lle para gusto. A más topa vos y usos. Pero madre de Dios, ¿para cuántos chuletes da eso? Nada, para unas cuantas, así para de un tirón con criollos y costillas, pues comerán sobre unos 60 por ahí. Aquí es raro la vez que, las semanas que dos veces no nos juntamos aquí con los amigos y familiares. No, mira, ¿y está ahí la casa? Sí, la casa, sí. Sí. ¿Aquí dónde vives tú? No, yo vivo en Cangas, esto lo tenemos como de segunda casa. Pero mira pa' acá la que tienes liada, la bodega Libardón. Sí, señor, pues aquí ya ves. Sí, hay gente, muy buena. Sí, ¿qué tal, Sonia? Muy bien, encantado. Estos son mi cuñado, mi hermana y mis sobrinos, Miguel y Nuria. Sonia. Vaya hermano que echaste, sí, que tranquilín, ¿eh? ¿Y vosotros qué? Madre, que nenos más guapos. Estos son los mis nenos, Miguel y Nuria.
¿Y venís a las fiestas del tío? Bueno, vivimos en la casa de al lado. Nosotros vivimos aquí todos los días. Bueno, somos del pueblo. Pero madre, la que tienes aquí armada. Sí, sí, esto es el... ¿Pero qué, es gaitero también? No, yo más bien... ¿Un gaitero? Me llama Libardón, pero no por gaitero. Pero bueno, por una anécdota de caza con un perro. ¿Qué te pasó? Nada, que le pusiéramos Libardón porque estuviéramos de caza allí en el Sueve. Y luego, bueno, pues ese perro lo tenía otro amigo mío y el perro de amante, Libardón, y bueno, me quedó Libardón. O sea, que por, lleves el nombre por, perro. Se lo pusiera a mi padre para descanse y me quedó a mí lo de Libardón. Bueno, qué sí, guapo, sí. Qué guapo. Y no toco la gaita, más bien canto, canto tonada. ¿Cantes tonada? Sí, sí. Hombre, bueno, pues entonces aquí diste bueno. Hombre, a tope. Sí, sí. ¿A que me vas a echar un cantarito? Claro, desde aquí hoy es por el pueblo entero. Sí, o sea, que tiempo hay, cuando ¿eh? Canta amante, bueno. Sí. ¿Arranque este? Bueno, yo qué sé, así a secas. Hombre, bueno, que... Un papadí. ¿Qué es primero muy en el barrio? Mira, tengo sidra y vino. Pero tú... y vino autóctono de aquí de Cangas de Narcea. Claro, porque aquí la sidra no mucho, pero tú bueno, también. Sí, yo también, yo me animo todo. Y este vino es de cosecha propia de unos amigos míos de Tebongo, de Raúl y de Gil, y me regalan siempre vino, y bueno, lo típico, el cacho, para beberlo aquí en... Oye, pues no, entonces, ¿qué tomaremos vino, entonces, de Cangas? Bueno, como quieras, ¿lo tomas por el cacho? Claro. A ver. Pero luego cantes. Bueno, anda, luego echaré algo. ¿Y que por qué te gusta cantar? Me gusta mucho Jorge Tuña y bueno, luego Canciones Arriba también, y eso, las canciones soberanas. También, Dios sí. Meca. Este es un grandón, ¿eh? Sí, hombre, este es el sitio del de entrenar. Aquí es donde. Y claro, desde todo el pueblo sentíslo. Sí, sí, porque aquí como está la zona alta, tras, y enfoca, claro. Enfoca hacia abajo. Sí, sí. Entonces, de maravilla. Oye, pero van aquí el vino. No hace falta dos voces. No, no. Que arriba, además en el cacho que recuta. Sí. Toma, voy pasando a las mujeres. Tú vete, venga. Madre, ¿tú estás casado? No, estoy soltero. ¿Estás soltero? ¿Tienes sí. Moza? No, no. Bueno, pues nada, con esto que acabes de enseñar vas a tener cola. Es que soy muy tímido para las mujeres. Sí, ¿eh? Sí. Dátelo la pinta. Sí, sí. Vale, pues mami, que te gusta a ti lo de la posición sí, sí. De soltero. Puede ser. La verdad que estoy muy a gusto. Voy y vengo y... Y no me detengo. No, la verdad que no. Pues venga, anda, échame un cantarín a ver si te quito yo la soltería. Tienes casa y tienes orión, tienes casa y tienes orión, tienes corredor y tú, el descubrimiento entre la juerguera que tienes y la voz que tienes, madre mía. No, tú no, prepárate que nada hay boda, vida. Sí, sí. Y no quiero yo pensar una boda de Cangas no, 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 que... con este juerguista. Hay buenos vecinos y nos aguantan las cuerdas. Oye, tienes que probar un poco de embutido porque... Venga, muy bien. Solo ahí. Yo. Bueno, anda. Madre... ¿Qué tal, Sonia? Por eso no comíais, me he hecho tal que rabia. Brama. No, es no, hombre. Es ir de jabalita más el animal. Coge del de cerdo y vaca, que pica menos. Pero será por culpa jabalí, no será el pimentón. No, y el pimentón, ah, pero porque no gusta algo animado. Uyme. Bótale un poco del cacho y verás cómo te pasa el picor. A botes voy a bajar yo el pueblo. Bótale, es que aquí nosotros cuando estamos bótale, aquí, los amigos bótale. Decimos bótale un vasado. No, no, no me extraña que botéis. Y no coméis, claro. Vaya rinconín más guapo. Esto, ¿en esta casa nacillo? ¿En esta? En esta, sí. Luego está aquí mi madre. ¡Hola! Mira. ¡Hola! Mira, vaya madre más guapa que tienes. Joven. ¿Dónde va? Joven. ¿Dasme un beso? Sí. Ven para acá. Me mula, me mula, dora, me mula, que saque si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¡Uy! ¡Ay, qué ensalada es, madre mía! Tuve con tu fiu de sí, Romandela, para adelante y para atrás. Anda, de, yo soy enterame. Fue bueno, llevo un neno, ¿eh? Sí, es muy bueno. Bueno.
muy bueno. ¿Cuántos fíos tienes? Tengo tres. Tres. ¿Y este tienes lucerquina a casa? Este tengo lucerquina y tengo otro, dos en Guadalajara, un hijo y una hija. ¿En Guadalajara los dos? En Guadalajara. ¿Y cómo llegué fueron para Guadalajara? Pues tienen allí su vida y viven estupendamente. ¿Por trabajo? Por trabajo. ¿Y los dos allí encontró el trabajo? Los dos. Sí. ¿Qué cosa? Los ¿marchó dos. Uno y luego el otro? Mi marido era carpintero. Bueno, entonces aquí lo que sí funcionaba era el trabajo de cueles males, ¿eh? Claro, sí. Claro, la carpintería. Claro. Mm, sí. De aquella hacía... Bueno, de aquella casa, sí, hacía todo en las carpinterías aquí por los pueblos. Claro. Esta calle allí es preciosa. Tenéis esta casa de enfrente y una cosa increíble. ¿Los vecinos vuestros viven aquí? No. Estos días no, porque la dueña está para Madrid, va los inviernos a Madrid. Pero podemos verlo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, se puede pasar. Sí, podemos. Ah, pues a mí me gustaría verla. Son como si fuera nuestra. ¿Esto qué lleva, ropanera? Es un morrio. ¡Guau, mami, no mía! Es horrible. ¡Qué cosa más guapa! Luego os explico lo... Estoy precioso. ¡Qué cosa más guapa! Y ahí soy el chigre tuyo. ¿Eso y el hotelín? ¡Claro! Sí. Mi, claro, tiene a la vera esta... Sí. Bueno, mira qué puerta. Mira qué marcación. Increíble. Increíble. Vaya cosa más guapa. Pues esta casa perteneció a un monasterio. Era todo un monasterio. Esto era de los de Corias. O sea, perteneció al monasterio de Corias. Y aquí, cuando se hacía... O sea, hubo enterramientos en lo que es la plaza y por aquí en toda... Y por aquí, todos los corrales. Y por las... Donde tienen ahora, tuvieron cuadras luego. Y en la iglesia... Yo me recuerdo de cuando vine para aquí, era toda llena de sepulturas. Claro, que estaba el cementerio a la vera, pegado. Y, en el, dentro, y dentro de la dentro. Y el pavimento era madera. Eran, sí. Había una tabla, por ejemplo, así de ancha, con su marcación y su número. Y toda la iglesia llena. Era así. Claro. Y la plaza por fuera también. La primera agua que vino para el pueblo la trajo un señor de aquí, que se llamaba Molín, y había una fuente aquí. Que todo el mundo venía aquí a buscar el agua. El abuelo de Juan. El neno que estuvo conmigo eso por es, la el mañana. Abuelo, el abuelo de Juan. Y entonces luego cada vecino a razón se podía de dinero, entonces íbamos a buscar el agua con la tubería a detrás de la fuente. Y cada vecino llevaba su manguerita para casa. Entonces fue cuando descubrimos que en toda la plaza y todo el por ahí, cada vez cuando hacías una zanja, aparecían restos de personas, o sea, de enterramientos. Claro, claro. En toda la plaza y, esta, y este corral, esta huerta, o sea, todo. Todo, mami. Y por detrás de la iglesia. ¿Y cuándo pasó a formar, a ser de los vuestros vecinos esto? Uf, esto hace muchos años ya. Uy, ya subió. ¿De toda la vida? De toda la vida. Es que nosotros... La señora que está ahora para Madrid, ¿qué años tiene? Tiene 93. Claro. El marido tenía 12 años más que ella. Claro, estamos hablando de un señor que nació aquí. Sí. A ciento siglo, y pico años. Sí, sí, sí. ¿Cómo me prestó este bueno. ratiquín, Rosa? Qué bien. Sí. Volveré a verte. Seguro que nos atopamos en algún sitio, ¿eh? Bueno, ¿eh? Bueno, claro. Centro cultural y rural agrupado. ¿Este es el cole? Este es el cole de este pueblo. ¿Y aquí viniste aquí, tú? Aquí inauguré yo el colegio este. ¿Ah, sí? Sí. ¿Fuiste el primer neno en entrar? De los primeros. ¿Sí? ¿En la qué año? Tandada, la tandada mía. ¿La tandada tuya? La tandada mía sería, vamos a ver, 56, 60, hacia los 75 por ahí, más o menos. Mira tú, ¿y acuérdate bien del patio, del maestro, de todo? Sí, un maestro, de un gallego, don Manuel. Bueno, ¿tú y los gallegos? ¿Eh? A ver qué vamos. ¿Estás marcado? Vamos, sí, sí, sí. Ay, qué bueno. Sí. Bueno, pues aquí en este local, o sea, aquí tienen las señoras un localín para hacer ellas manualidades. Ya estoy oyendo yo ahí. Creo que están ellas por ahí trabajando un poco. Por lo menos siéntense. O por lo menos siéntense, a ver. A ver. Entonces vamos a ver lo que están haciendo por ahí. ¡Mamina, muy buenas! Hola. ¿O tardé mucho en llegar o estaban muy preparadas porque ni se asombraron por verme? No, porque estaban muy entretenidas. Estaban muy entretenidas. Oye, pero quedó alguna mujer en pueblo, tanto es aquí. Todavía quedan por ahí algunas. Ah, vale, sí, vale. Todavía quedan. A ver, ¿quién manda aquí? ¿Quieres que te presente a Pili, que ya es la presidenta de la asociación? Tú ya es la manda más. La manda más. Un besín. Yo no mando nada, cielo.
¿Y todos hacéis de todo? ¿Qué os deciste? Todo. ¿Puedo sentarme aquí? Sí. Así. Y estoy cogí, madre. O sea, ¿cómo oye esto? ¿Todos bueno. hacéis bolillos? No, bolillos no. No. Solo bolillos tú nomás. Eso parece. Y hacéis claro. password, bueno, sí. Pintura de todo cuadros, tipo. Sí, de todo tipo, pintura de todo tipo. Cosas de cristal. De telas que no tenemos aquí. ¿Pero venís todos a la vez? No. Claro que no revolvéis aquí. Todos es muy difícil. ¿Y qué más actividades hacéis? ¿Y todo de hacer cocines o hacéis alguna excursiones? Bueno, sí, hacemos alguna excursión. ¿Y a los cars fuisteis alguna vez? A ver, no sé. ¿Nunca corristeis? Yo no, pues bueno, no. Yo propongo un juego de risoterapia muy importante, que ye, mujeres contra paisanos en los cars. ¿Te ha apuntado el cura? ¿El cura dónde dicen que ha marchado, el cura? No, el cura dijo que iba a planchar. Bueno, ¿quién se apunta a hacer una carrera? Yo no. La más joven es todas, oye, los que son más jóvenes. Una, dos... Tres, cuatro. Bueno, yo tiro el prende, a ver quién me lo agarra. Pero no hace falta saber conducir y apretar uno para acelerar, otro para frenar. Ay, ya tengo dos. Cuatro. Bueno, no, ahí dentro puede ser. Pues cómo me presta que estéis aquí y además veo que estáis bien unidos. ¿Tois amigues, eh? Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Amigas, toda la vida. 10 años llevamos haciendo. Casi nada, 10 añinos. Y a propósito, yo quiero recordar a dos compañeras que se nos fueron recientemente. Los echamos mucho de menos. Dos amiguinas que venían aquí sí, y eran, que... Eran muy importantes en la asociación. ¿Cómo se llamaban? Elisa y Regina. ¿Qué hermana mía? Tenemos aquí trabajos hechos por ellas todavía. Y era una de ellas hermana eran tuya. El alma de la asociación. Y eran jóvenes bastante. Nos acordamos mucho de ellas y los echamos. Bueno, pues vamos a despedirnos con un aplauso para ellas, ¿eh? Un homenaje aquí de las mujeres a dos grandes amigas, así que, ¿eh? ¡Ay! Vaya hombre, hay que acordarse de ellas en lo bueno. Ay, madre. Esto es un emblema. Esto es un emblema para el pueblo. Mueve un montón de gente de Espatarral. Mira lo que mira, hay aquí. Tenemos aquí ya. Mira lo que aquí hay. Muy buenos, ¿eh? Veo mucho casco yo por ahí. Alfonso. Alfonso, y es tú, mira, ¿eh? Muy buenos. Hola. Formación yo aquí, ¿eh? Pues sí, mira, pero está ahí una nena. Sí, una cría, sí. ¿Qué años tiene? Ocho añinos, ocho, mira nueve, para allá. Nueve. ¿Cómo va? Nueve añinos. Veas, aquí los nenos nacen encima de un... Pero esto corre mucho, entonces. Unos 70 kilómetros más. ¡Ay, madre! Y es un sitio de referencia para los que os gustan los cars de todo el sí, norte. Sí, hacemos pruebas de Campeonato Asturias, hacemos pruebas sociales y tenemos muchos eventos. Bueno. Pues nada, ¿y los del pueblo qué? ¿Cómo lleváis lo de los cars? Un entretenimiento para toda la gente. ¿Y probáis todos? Hombre, todo el mundo el que más... Ya veo yo que aquí, mis amigas están todas ahí. Mira, ¿qué estáis preparáis? ¡Sí! ¡Claro! ¡Esperando por ti también! ¿Por mí? ¡Ay, Dios! Sí, creo que quieren una revancha contigo. ¿No? ¿Una revancha? Anímate, Sonia. Vales una demostración. ¿Quieren que vos dé una demostración? A buena parte, ¿estáis segures? Pero aquí, ¿qué hay? ¿Mozos contra mozos? ¿Cómo y esto? ¿Cómo están divididos los equipos? ¿El equipo A, cuál y? Mira, ¿y el mayoría, equipo B? Mayoría. Oye, ¿qué pasa? Esos son muy maizones todos. O sea, a mí dame miedo. Velos muy... A ver. Esto no tiene nada raro. De nada. Eso es como un coche normal, automático. Lo único que tienes es parte derecha acelerador y parte izquierda freno. Si aceleras, corre mucho y si no frenas, pues corre más. Y si frenas, pues... O sea, se que para. Yo si no piso... Si no pisas, no anda. No anda. Si piso, corre. Si piso más, corre más. Y en este otro, freno. Si frenas, más... Es diámbulo de espino. Si aceleras, anda. Y si no... Vale. Debes de ponerte el casco si quieres montar. Vale, y esto es un protector.
A ver, aguántame aquí. Para andar por cocina. Aquí. Vaya chula que te pones. A ver. Vamos a ver si metemos la cabeza de Sonia. Esto, estoy yo pensando, yo a Fernando Alonso nunca lo vi con esto en la cabeza. Y mucho más. Esto lo debes de coger así, ¿no? ¿Coges así? Aquí, bueno, sí, pone el casco, creo que más o menos así, ¿no? Eso es, moja. Así da más miedo, ¿eh? Vamos a mirarlos nosotros también así, como... A ver, que míralos, como... Como a ver. Que te quieren meter miedo. ¿Y qué vamos? Los primeros nosotros, ¿no? No quieras. Ellos primero. Porque que tenéis miedo que nos emburrien, ¿eh? Vale, ¿qué hay que saber aquí? Aparte de lo de este para acelerar y este para frenar... Aquí las normas es evitar los golpes, sí. no hacer contracción antideportiva, porque si no sería una penalización de circuito que quedaría fuera. Fuera. ¿No? Y que además hay que velar por la seguridad. Sí, claro, la seguridad de todo. Y luego, pues nada, respetar lo que es la zona de asfalto, no andar por césped ni nada. Y ir a la zona de semáforo, que ahí se para todo el grupo. Y luego el semáforo se enciende, rojo, amarillo, y se apaga. Cuando se apague, ya cuando... Bien libre. Queda bien ¿Y cuánto libre. Tiene de recorrido? 920 metros. A ver, ¿eh? Y, o sea, que cada uno va adaptado. Sí, que tienen para mover el asiento, lo tienen para el tema de pedales, más largo, más corto. No sé cómo lo tienes así, lo llevas bien así. O sea, acelerador, freno. No tiene más. No es muy fácil. ¡Ay, mi madre! ¿Y esto para arrancar lo que hay que hacer? No, eso lo tenemos que arrancar nosotros. Vale, pues venga. Vamos. ¡Preparaes! ¡Que nos lo arrancan! La aceleras, por favor. Dale fuerte. Vuelta de reconocimiento, bien. Va a dar la salida de la bandera, ¿vale? O sea, que atentos a la bandera. Son los tus dominios, ahora volvemos a casa. Y luz de la ¡mira para allá! ¿Pero quién se casa hoy? Mira, muy buenas, ¿eh? Madre de Dios. Mira, voy a presentarte a la gallega. ¡Ahí está yo, la galleguina! Hola, Sonia. Encantada. Y ahí tienes a Almudena, que hoy tuvisteis por ahí unos percances con los cascos. Claro, yo vi con el casco, pero no sabía que era la fía de él. Claro. Fuimos compañeros. ¡Ay, Dios, en los cascos, que no nos matamos de milagro! Claro. ¿Qué nos pasó en esa recta? Gafas del oficio. No, que casi me llevas por delante. Casi te llevo, sin quererlo, casi te llevo. Bueno, no lo pasamos mal, con los coches. Armamos alguna. Hay más gente aquí que no conozco, Tiro, muy buenas, Mira el parrillero, Madre mía. ¿Cómo va la cosa? Bien, bien. No va mal. Bueno, mira, vamos a saludar aquí a Alberto. ¿Alberto quién ye? Este el señor. El sonriente. Sí, hola, dasme un beso, Alberto. Sí, hombre, no este señor tuvo en Suiza un montón de años. ¿Ah, sí? Marchó de chavalín de aquí. ¿Cuánto tiempo estuviste para allá? 40 años. ¡Ay, madre mía! Son los que tiene. Pero vino rico, ¿sabes? Vino rico. Entonces, ¿y tuviste viviendo allí 40 años, trabajando allí? Sí. ¿Y cansaste y viniste para acá? No, no me quisieron, echaronme de allí. Claro, tenías que arreglar algún papelín. Claro. ¿En qué trabajaste allí? En la construcción. En la construcción. ¿Y casástete allí? No. ¿Y aquí? No, tampoco. ¿Y andan, andan buscando algún chollo? ¿Soltero? Sí. Bueno, anda. Tengo yo de amor.
Tengo yo de Acangasir con las aviones en el Carmen. Bueno, bueno, bueno. Y en el Carmen tengo llevada la Virgen y un gran ramín de claveles y colgado del ramín voy por ahí un volador pa' tirarlo en el cascarín. Ay, ay. Pa' que me quiera mi amor.